Ese tema habla sobre los trenes que nunca llegan porque paran sin razón. Yo estaba en una estación con razón, sí, con razón en la estación Puente Pacífico. Entré con Silvia a un bar, esperando el tren. ¿Qué te parece? Había gente sentada tomando vino, ginebra, aquellos borrachines del andén que todos conocemos. Pero había uno especial. Tenía una camisa roja y era un refugiado del Paraguay. Un hombre con canas, un hombre de una cierta edad, pero totalmente borracho. Ya se le fue la razón. Y me hablaba con un acento alemán. Y yo pensé, y le dije, perdón, ¿usted es hijo de alemanes? Y él me dijo que no, pero su acento paraguayo seguía teñido de alemán. Tenía ojos azules, pero parecía medio indio también. Yo le dije que Silvia era húngara. Se prendió una luz en sus ojos y la miró más atentamente. El hombre del Paraguay, incógnito y borracho. Okay. Esperando el tren, with the man from Paraguay. Esperando el tren, esperando el tren, con el hombre del Paraguay. Esperando, 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 esperando el tren. Tardó mucho, casi una hora, pero con el hombre del Paraguay todo estaba ok. Con el hombre del Paraguay todo estaba ok. Nazi o no, no me importa por qué. Con el hombre del Paraguay todo estaba ok. Con el hombre. Ay, 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 ay.